Hola, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Alba Pérez, soy veterinaria y hoy os vengo a hablar de plantas tóxicas que habitualmente tenemos en casa y de todos aquellos alimentos que nunca debéis darles a vuestros perros y gatos. Así que no te muevas porque ya empezamos. Con las plantitas, debemos tener en cuenta que las plantas son más peligrosas para los gatos que para los perros, simplemente por el hecho de que no es tan frecuente que los perros mordisquen las hojas o se coman las plantas. Los gatos, en cambio, es fácil que a la que pongáis una planta, una flor, lo que sea, se acerquen y empiecen a olisquear y a mordisquear con sus dientecitos. Así que voy a hacer especial hincapié todo el rato en los gatos. Y la planta que se lleva la palma de las más comunes y más peligrosas para los gatos son los lirios o las azucenas. Todas las partes de estas plantas son tóxicas, es decir, los pétalos, las hojas, los tallos y hasta el polen. O sea, si cae un poquito de polen encima del gato y luego el gato se lame, también se va a envenenar. Por lo tanto, recomiendo que esta planta directamente la descartéis totalmente si vivís con gatos. Básicamente, lo que los lirios y las azucenas causan en los gatos es un fallo renal agudo, por lo tanto es que es súper peligroso. No se sabe exactamente por qué mecanismo causa este fallo renal, porque también en menor medida causa pancreatitis, así que es un poco incógnita aún qué principio causa estos problemas. Sí que en un estudio de 2004 se determinó que la parte tóxica de la planta es la parte acuosa, por lo tanto si fueran plantas secas o flores secas, en principio no habría problema, pero no se sabe bien el mecanismo. Lo que vais a notar inmediatamente después de la ingestión del tóxico va a ser el vómito. Después seguramente veréis que el gato se encuentra bien y está normal, pero a las 12-24 horas lo que vais a notar va a ser apatía, pocas ganas de comer, que bebe y orina con mucha frecuencia y que el gato se encuentra realmente mal. Por lo tanto, supone una emergencia. ¿Y cómo debéis actuar si veis que vuestro gato ingiere esta planta? Inmediatamente llevarle al veterinario porque se puede causar el vómito para eliminar todos los restos de la planta en el estómago y así evitar la mayor absorción posible de la sustancia de la planta. En caso de que no lo hayas visto pero tengas sospechas, acude igualmente al veterinario porque el animal se va a quedar de todas formas ingresado y le van a hacer de nuevo lavados de estómagos, le van a poner fluidoterapia y van a prevenir y a cuidar ese riñón que ha sido dañado. Así que muy importante acudir al veterinario rápidamente si sabes que tu animal ha ingerido estas plantas. Por lo tanto, lirios y azucenas, prohibido. Otra planta que además está súper de moda porque realmente es preciosa pero es muy tóxica para gatos y perros es la costilla de Adán o monstera deliciosa. Todas las partes de la planta excepto el fruto van a resultar tóxicas en caso de ingestión o contacto con la boca. Uno de los principios que contiene que resultan tóxicos es que está muy concentrada en oxalato cálcico y esto nos va a producir inflamación gastrointestinal con vómitos y diarreas graves, irritación e inflamación de la boca, el esófago y de todo el sistema digestivo en general, pudiendo causar incluso ampollas, así que realmente es muy doloroso. Puede provocar alteraciones como una especie de afonía, un cambio en el maullido o en el ladrido, e incluso puede llegar a ocasionar un fallo renal si ingieren mucha cantidad de oxalato cálcico. Así que por desgracia mi consejo también es que evitéis esta planta, sobre todo si tenéis gatos en casa. Otra planta que también es común tener en casa y que también es muy tóxica para perros y gatos es la decembaquia. Básicamente contiene una especie de sustancia irritante que de nuevo va a ser el problema del contacto y el tragarse en las hojas, lo que va a causar inflamación de todo el sistema digestivo, básicamente desde la boca hasta el culete por donde sale, porque por allá por donde pase va a estar irritando e inflamando. Incluso si ingiere una cantidad bastante elevada de la planta, puede llegar a causar una neumonía y un fallo respiratorio. Así que es muy importante también mantener esta planta separada de gatos y perros. Otra planta que también es peligrosa, la adelfa, que además suele encontrarse bastante en jardines. Es muy peligrosa para el sistema cardíaco, puesto que contiene digitálicos, que son unos glucósidos cardíacos, que de hecho nosotros utilizamos en la práctica en emergencias cuando necesitamos controlar taquicardias o arritmias en pacientes. Pero claro, esto sobre un paciente sano que no tiene ningún problema cardíaco va a comportar otro tipo de arritmia, porque básicamente lo que hace es alterar la conductividad eléctrica cardíaca y baja muchísimo el latido cardíaco, pudiendo llegar a provocar una arritmia, es decir, que se salte un latido e incluso causar la muerte súbita, por lo tanto también súper peligrosas.
Otra planta súper común que utilizamos como decoración en jardines, básicamente, la hiedra, las trepadoras, las enredaderas. De nuevo, todas las partes de la planta son tóxicas, sobre todo los frutos, y de nuevo va a causar básicamente irritación por contacto tanto en la boca como en el sistema digestivo, pero también es una planta que nos causa bajada de la frecuencia cardíaca y por lo tanto puede dar muerte súbita. Así que otra súper prohibida en caso de que tengáis gatos chafarderos. De hecho, con esta planta, incluso si se restregan o si la toquetean demasiado según la especie de la planta, va a causar dermatitis y úlceras graves en la piel, así que mucho cuidado. No quiere decir que no podáis tener ninguna de estas plantas. Yo, por ejemplo, tengo hiedra en casa y no pasa nada, porque la tengo en alto, no es grande, no me cubre un muro entero. Y además mis gatas no son mucho de acercarse a plantas, por lo tanto al final también depende un poquito de cómo sea el carácter de vuestro perro o de vuestro gato. Si son animales que no se acercan a las plantas, podéis tenerlas sin demasiado problema, simplemente estando atentos. Yo tengo bastantes plantas en casa que pueden llegar a ser tóxicas para mis gatas y la perra, pero es que ellas no se acercan, por lo tanto a mí me preocupa cero. Pero si tenéis animales que son curiosos o todavía no sabéis qué tal son con las plantas, empezad mejor con plantas pet friendly. Si sois fanáticos de las plantas y queréis tener plantas en casa pero estar súper tranquilos, podéis echar un vistazo a la parte de plantas de Colvin Co. y vais a encontrar tres especies que son pet friendly, por lo tanto vais a poder estar súper tranquilos. Tendríamos la Calathea o Big Willy, también tenéis la Maranta leuconeura o Mercury, y luego también está una especie de arbolito que es la Leucarnea recurvata, o como la llaman ellos, Big Blade. Si cogéis cualquiera de estas tres especies, no tendréis ningún problema con vuestros perros o gatos. Y ahora, chicos, vamos a pasar a alimentos habituales que son muy tóxicos para nuestros perros y gatos. Me gustaría empezar por el xilitol, que es una sustancia que se desprecia bastante y puede ocasionar problemas graves. Es típico que se utilice en los chicles, en las gomas de mascar, pero también se utiliza como edulcorante en algunos alimentos que a priori pueden parecer inocuos, como por ejemplo algunas mantecas de cacahuete. El xilitol lo que causa es básicamente una liberación increíble de insulina. Recordad que la insulina baja el azúcar en sangre y por lo tanto lo que va a ocasionar va a ser una bajada súper bestia de azúcar, porque una bajada de azúcar no es simplemente que se marea un poquito y se pone pálido. Estas bajadas de azúcar tan bruscas, que baja el azúcar tan de golpe, puede ocasionar pérdida de conocimiento, desmayos, fallos cardíacos y también convulsiones, y convulsiones que causan problemas graves a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es un tóxico que poco se habla de él y es muy importante que sepáis que cualquier alimento que contenga xilitol lo debéis evitar totalmente en la dieta de vuestros perros y gatos. Otra familia importante, todo lo que es la familia de las cebollas, cebolletas, calçots, como decimos aquí en Cataluña. Y además se comen muy frecuentemente todos los años aquí en Cataluña y aparecen masivamente perros que se han intoxicado por comer esta verdura. Estos alimentos contienen una sustancia llamada tiosulfato. Esta sustancia lo que va a hacer es generar una anemia hemolítica. Eso quiere decir que el cuerpo va a empezar a destruir los glóbulos rojos del animal y claro, va a generar una anemia brutal. El tratamiento para esta intoxicación es ingreso, corticoides, fluidos. Es una patología grave, por lo tanto, evitad este tipo de producto. Otro alimento controvertido son las uvas y las pasas. El tema es que en este caso algunos perros y gatos reaccionan de forma muy exagerada y otros, la verdad, que no tienen demasiado problema. Yo, ante la duda, os recomiendo que evitéis darles uvas y pasas a vuestros perros y gatos, y mucho menos para el tema de Navidad, fin de año, que hay gente que le hace gracia pues darle las 12 uvitas al perro. Oye, pues darle 12 aceitunas o 12, no sé, snacks, 12 trozos de manzana, lo que sea. Pero sí que os recomiendo que evitéis, y sobre todo, 12 uvas. El tipo de intoxicación que produce este alimento es un fallo renal agudo, por lo tanto, cuidado, porque no son intoxicaciones tontas de 4 vómitos y un poco de diarrea, sino que son fallos orgánicos, así que de verdad evitar el uso de uvas y sobre todo especial cuidado en fin de año. Creo que todo el mundo ya lo sabe, pero por si acaso, el chocolate. Cuanto más puro, peor. Porque el chocolate puro, el cacao, contiene la teobromina. En este caso, la intoxicación va a ser dosis dependiente. Me refiero que si un chihuahua se come una tableta entera de chocolate valor puro 99%, va a ser un problema. Si un pastor alemán de 40 kilos se come un bomboncito pequeño de chocolate con leche, seguramente lo único que se vaya a llevar sean unas diarreas. Por lo tanto, muy importante la cantidad, el tamaño del animal y el porcentaje de pureza del chocolate. Esta sustancia actúa relajando la musculatura lisa
es decir, esfínteres y toda aquella musculatura que no dominamos nosotros. Dilata las arterias del corazón, es diurética y es estimulante de la musculatura cardíaca. Los síntomas pueden aparecer desde unas pocas horas después de la ingestión hasta un día entero, depende un poco del caso. Y lo que vamos a ver principalmente van a ser vómitos, muchísimo dolor abdominal, excitabilidad, porque el animal va a estar como acelerado y le vamos a notar taquicardia realmente. Va a estar caminando así como borracho, para que me entendáis, va a estar como muy inestable a la hora de caminar, básicamente porque va a estar muy mareado. Vais a notar también temblores, convulsiones, porque afecta la musculatura y el sistema nervioso. Y como relaja los esfínteres, vais a notar que va a estar haciendo más pipí y va a querer beber más agua. Yo sé que prácticamente a nadie se le va a ocurrir dar chocolate a su animal, pero también quería básicamente que lo sepáis por si acaso os engancha algo por casa, que sabéis que hay perros y gatos que son un poco cocodrilos. No quiero que os preocupéis si es una dosis pequeñita de chocolate, pero si se come una caja entera de bombones, un perro de tamaño pequeñito, sí que vamos a tener un problema. Por lo tanto, lo ideal siempre en estos casos, llamad al veterinario, porque así os dirán si es necesario que acudáis a la clínica o más vale esperar. Otro alimento que puede llegar a ser problemático es el aguacate. Tanto el hueso como la piel, a ver, a nadie se le va a ocurrir darle el hueso porque además nos va a causar una obstrucción digestiva. Pero bueno, da igual, el hueso, la piel y las hojas de la planta contienen persina y esto va a causar vómitos y diarreas graves en nuestros perros y gatos. Pero también os quiero decir que no quiero que abuséis de lo que es la carne del aguacate. Pueden tomarla en pequeñas cantidades siempre que forme parte del porcentaje de frutas o snacks, un 5% aproximadamente de la ración diaria y no todos los días, tal vez un día por semana o cada dos semanas, simplemente porque es un alimento muy graso. Sí que es verdad que son grasas saludables, pero estos alimentos tan grasos pueden suponer un estímulo excesivo para el páncreas de los animales y causar una pancreatitis, que ya sabéis que no es una patología agradable ni fácil de superar. Por lo tanto, mi consejo es que lo podéis utilizar en pequeñas cantidades, siempre que sea la carne del fruto, pero sin excesos. Bueno chicos, en el vídeo de hoy os he dado algunos ejemplos tanto de plantas como de alimentos. Si tenéis dudas con alguno, no dudéis en dejármelo en comentarios, porque no puedo hacer un vídeo con la lista eterna, pero vamos, que hay muchísimos más. Así que nada, dejadme las dudas que tengáis por aquí abajo y lo vamos hablando. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Espero que os haya gustado y que os haya resultado útil. No os olvidéis que en redes sociales estoy muy activa. Todos los días os hablo de cosas nuevas. Os muestro tips, consejos, productos que os pueden ser útiles para vuestros perros y gatos. Y que también a través de la página web o de mi correo electrónico, que os dejo por aquí al ladito, podéis entrar a mi blog, contactar conmigo y pedirme información sobre las asesorías nutricionales individualizadas que hago para perros y gatos. No os olvidéis de dejarme vuestro like si os ha gustado el vídeo. No os olvidéis tampoco de suscribiros al canal, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón a poder seguir enseñándoos muchísimas cosas chulas. Y también te recomiendo que mires este vídeo en el que te hablo de por qué deberías estar usando ya comida ecológica, al menos de vez en cuando, para tu perro o gato. Muchas gracias por haber pasado este ratito conmigo, Pet Lovers. Nos vemos muy pronto.